Liderados por Sasuke, los Taka se dividieron en grupos con los Akatsuki y se infiltraron en la aldea de la niebla para cazar a una bestia con colas. Fue en el Valle de las Nubes y Relámpagos que se enfrentaron a Killer Bee, el Jinyuriki de ocho colas. Eres Killer Bee, el Jinyuriki de ocho colas, ¿no? ¿Quién eres, tontos? No tengo obligación de decírtelo. Estoy aquí para capturarte. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres capturarme? ¿Eh? Esa boca me taladra los oídos. Basta de charla. Te derrotaré ya. ¿Qué dijiste? ¿Quieres una paliza? ¡Bien! ¡Inténtalo, idiota! ¡Nada mal! Sí. ¡Pensé que los chocolates darían más problemas! Así te cubriré. Pero debes tener cuidado. Lo sé. ¡Sí! Este tipo es mío. No creo que esté en plena forma. Mi poder es como el sol, tengo un poco en un cajón. Y lo chocó las Killer Bee en directo para ti. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Amaterasu! Bien hecho. Demasiado lento. ¡Amaterasu! Nunca vuelvas a hablarme así. ¡Chidori! ¡Sí! ¡Aso! ¡Sí! Killer Bee controlaba por completo el poder del ocho colas, por lo cual los Taka estuvieron a punto de perder. Sin embargo, Sasuke activó el Mangekyo Sharingan y usó las llamas negras para noquear y capturar a Killer Bee. Con esta victoria, Sasuke se convenció de que ya tenía el poder necesario para vengarse de la aldea de la hoja. Como lo prometí, te entregué al ocho colas. Bien hecho. Sabía que podrías hacerlo. ¿A dónde vas? Primero a sanar, después a la aldea de la hoja. Le mostraré a los habitantes de la aldea mi dolor, mi sed, mi desesperación. Y este odio que tengo...